Hey, ¿qué pasa, chavales? Soy Zolotuning, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Recordaros que os suscribáis al canal, que vamos subiendo poco a poco y que de aquí 2 días, dos nada más, quedan 2 días, tendremos el sorteo de los 300 suscriptores. Por haber pasado esa cifra de 300 suscriptores, voy a hacer este sorteito que uno de vosotros se va a poder llevar unas piececitas guapa, guapa, guapa. Para participar en el sorteo hay un vídeo, os lo pondré al final de este vídeo, os pondré el enlace para que os lleve al vídeo para participar, si no lo podéis mirar en mi canal, el vídeo que hace unos días que subí. Para poder participar en este sorteo tenéis que poner participo, estar suscritos en el canal, ser de España de la península, porque de momento no puedo hacer envíos internacionales, lo intentaremos solucionar para el próximo sorteo con más tiempo, veremos a ver cómo nos lo montamos, pero de momento solo lo puedo hacer para el territorio español, ¿vale? Lo siento mucho por los compañeros que hay del resto del mundo, que sois muchos, pero ya lo solucionaremos en un siguiente sorteo, ¿vale? O sea que apuntaros, suscribiros, si os gusta el vídeo, darle a like. ¿Y qué tenemos hoy por aquí, chavales? Estos cuenquecillos de agua de plástico, pero yo les llamo cuenquecillos de agua, que muchos ya los conoceréis, son los cuenquecillos que utilizamos para estas cositas, para cambiar de color. Hoy tenemos coches de Cars. Ya habéis hecho algún vídeo con Cars, también con Hot Wheels, viendo cómo cambiaban de color. Y esta vez he traído este nuevo, que es Jason Storm, que a este lo vamos a liberar y lo vamos a meter directamente en agua. Agua caliente por aquí y agua fría por aquí para ver cómo cambia de color, ¿vale? Por aquí lo explica la tarjeta. Se supone de 0 a 10 grados bajo cero. Se vuelve oscuro, se vuelve negro y de 35 a 42 grados se vuelve azul claro. ¿Vale? Nada, estas son las tarjetitas. Disney Cars Pixar, ¿vale? Tamaño parecido de los coches al de los Hot Wheels. Un pelín más grandes, pero al ser coches de fantasía tampoco es que se note tanto. O sea que guapos también estos cochecitos que vamos teniendo. Unos cuantitos, vamos haciendo colección sin querer. Sobre todo de momento de casa estoy haciendo de los que cambian de color. Aunque he encontrado muchos guapos, he visto mucho en tiendas guapos. Incluso he visto mucho de la búsqueda del tesoro. ¿Vale? Pero de momento no he cogido nada más que de los que cambian de color. ¿Vale? Vamos a enseñaros. Sabéis que tengo un par, que ya los abrimos, ya los enseñamos. Mirad qué belleza de coche. ¿Vale? Y esto ya los enseñamos. Espera, voy a buscar el nombre porque este no me lo acuerdo. El Bobby Swift. Vale, este era el Bobby Swift. Mira, por aquí tengo la tarjeta. ¿Vale? Bobby Swift. Este es el segundo que compré. Y el primero que compré, que fue el que vi que me hizo gracia y me parece que es el que ha hecho que me líe, es este Rayo McQueen. ¿Vale? Que lo tengo también por aquí. Aquí lo tenemos al señor Rayo McQueen. La verdad que estos cochitos están súper guapos. Hay muchas ediciones, hay algunos metálicos. Buscad estos en cualquier tienda. Aquí en España se encuentran, son fáciles de encontrar. No es igual que los Hot Wheels Premiums, que aquí es muy difícil de encontrarlos. De estos sí que encontráis bastantes en jugueterías. Y la verdad que están súper guapos, súper bien detallados. A mí me gustan un montón. No sé vosotros, chavales, qué pensáis. Pero bueno, a mí me encantan estos coches de Cars. Y hoy tendremos un nuevo invitado para sumergirlo en el agua. Vamos a ver el cochecito, el Rayo McQueen, cómo se comporta en el agua caliente. Mirad, es instantáneo el cambio de color que hace nuestro amigo McQueen. Mirad qué chulo cómo cambia. Y lo vamos a meter todo enterito, enterito, enterito. Y mirad cómo se vuelve amarillo. Qué chulo queda. La verdad que están súper guapos. Me recuerda cuando era pequeño. Habían coches también que cambiaban de color. Iban diferente. Pero no los he encontrado. Me gustaría encontrarlos. Seguiré buscando por internet. A ver si veo coches de cuando yo era pequeño. Haremos una recolecta. Ya sabéis lo de la nostalgia. O sea que intentaremos conseguirlos. Pero de momento me regalo con estos. Vamos a ver este en el agua caliente. Ahora hace frío. O sea que los coches están casi en temperatura de frío, de volverse del tono que cogen cuando están fríos. Y mirad este que se vuelve lila clarito. Chulada, chulada. Vale, esto es lo que le pasa con el agua caliente. Luego lo vamos a meter en el agua fría. Pero vamos a destapar, a liberar a nuestro amigo Jason Storm, que quiere salir de esta burbuja. Vamos a ver si la puedo abrir sin romperla mucho, mucho.
ver. A ver, a ver de abajo para poder sacarlos, porque estos llevan esta protección de la parte trasera. Mirad, el señor Storm. Vamos a ver, vente con nosotros, amiguito. Vente, no tengas miedo. Vale, quitaremos por aquí las tarjetitas. Ahí, hala. Ya son las tarjetas. Y mirad el señor Jason Storm. Supongo que estará en su color frío, no lo sé. La verdad que está guapo este también. Mirad qué cara tiene. Enfadado. Tiene cara enfadada. Está muy chulo. La verdad que a mí me gustan mucho estos de Cars. No quería liarme, pero me parece que también nos iremos liando, porque son una pasada de coches y hay que hacer una estantería solo de coches de Cars. Vamos a ver cuando entra en el agua caliente. Oh, mirad que se pone en este color azul clarito. Mirad qué chulillo queda el Jason Storm azul, azul clarito. Ahora vamos a ver el de Cars, lo vamos a meter en el agua fría y mirad cómo se vuelve rojo. La verdad que con estos cubitos el frío lo coge rápido. Y aquí con el agua caliente se vuelve amarillo, ¿vale? Chulo, chulo. Vamos a meter su colega. Igual se vuelve oscuro, ¿vale? Se vuelve oscurito. Y mirad, al Jason lo está oscureciendo también. Qué chulada de coches, la verdad que son súper guapos. Me encantan los dominguitos con este tipo de vídeos. Los dominguitos es día de cambio de color. Y iré consiguiendo más, supongo que voy a hacerlo casi un clásico. Que los domingos hagamos estos vídeos de los coches que cambian de color. Vamos a ver si se oscurece. Se debería oscurecer más, supongo. No sé, pero frío está. Frío está. A ver. Este sería el color oscuro y vamos a darle, mira, vale, con la pintura, con el agua caliente, mira, a ver, vamos a ver, ajá, amigo, se había quedado el coche helado, se había quedado el cochecito helado, mirad, ves el tono que cambia, este sería, bueno, por aquí se ve mejor en el techo, el del agua fría, más oscuro, y el más clarito el del agua caliente. La verdad que están muy guapos. Mira, este por aquí y el señor Rayo por aquí. Jason Storm, el señor Rayo, no, el colega de Rayo, y aquí tenemos el Rayo. Vale, pues estos son los cochecitos, chavales, ¿qué os parecen? Me encanta hacerlos cambiar. Mirad, por aquí unas manchitas. Se calientan y se enfrían. Me parece que me pasó con el agua y después tardan un ratito. Mira. Creo que lo más fácil es congelarlo y después echarle un poquito de agua caliente. Porque la verdad que la temperatura me he pasado. Mirad. Vale, este sería... y el color, mira, mira, la verdad que se quedan fríos con el hielo que le he metido. Vamos a ver estos tres aquí. Mira, chavales, cómo se nota aquí los cambios que pegan en la pintura. Tenéis dos coches en uno. Porque si lo dejáis, al menos yo los he dejado con el último color que cogieron y se han quedado más o menos. Bueno, me parece que los dejé en frío, ¿vale? Creo que los dejé en frío. Pero bueno, supongo que si los dejas en una temperatura aguantarán bastante, creo que aguantarán bastante. Ya que yo en las tiendas los he visto, este por ejemplo, los he visto ya color naranja, color rojo. Porque encima va cambiando. Aquí es que tengo la temperatura de las aguas, la he hecho muy fría o muy caliente. Vale, o sea que el cambio es mortal y encima se calientan o se enfrían porque se nota al cogerlos. O sea que me he pasado con las temperaturas, no hace falta tanto cambio de temperatura.
Y lo que os digo, esto me recuerdo haberlo tenido naranja. Me parece que lo compré que hacía calor y se puso, y era rojo, y se puso naranja en el coche. Lo dejé en el coche en una bolsa. Y cuando lo fui a coger era casi color naranja. O sea que ya os digo, ir probando, ir mirando de modificar las temperaturas de estos coches. Chavales, nada, recordaros que os suscribáis al canal. Si os gustan estos vídeos, que les deis a like. El sorteito que se viene, mira, he cogido por aquí un par de piececillas para enseñarosla. Esta se la va a llevar también el ganador, el Batcopter. El Batcopter de Batman por aquí, con esta pintura lila que a mí me encanta. Un Batcopter que se va a llevar el ganador. Y también este Lamborghini Urus. También una chulada de Lamborghini, ¿vale? Que supongo que el ganador agradecerá estas piececillas. Y nada, chavales, lo que digo, os dejaré por aquí el enlace para participar, ¿vale? Y por aquí en medio os dejo el simbolito de ZaloTuning, esta Z, que si le dais os suscribiréis directamente al canal, ¿vale? O sea que nada, chavales, gracias por ver el vídeo. Nos vemos ya el martes, el día del sorteo. Mañana lo prepararé todo, o sea que mañana no voy a subir vídeo. Y nos vemos ya el martes en activar la campanita para no perderos también el aviso de que he subido el vídeo. Nos vemos, chavales, a la Z para suscribiros. Adiós.